Dámelo por aquí. Te la cojo. Bien. No, ya está. ¿Alguien puede echar una mano ahí? Trae. Tienes una mano. Sí, está aquí Iván Sánchez Rico, Ricky. Bueno, al final se ha confirmado lo peor que podía suceder, Ricky. Pues lógicamente sí, ¿no? Es una situación complicada para el deportivismo, ¿no? Y para nosotros y es fastidiado, ¿no? Supongo que dándole vueltas a alguna de esas ocasiones que tuviste, ¿no? Claro, posiblemente si contra la mujer que hemos tenido, pues hubiera entrado alguna, ¿no? Pues con el empate no se hubiera bastado, ¿no? Pero está claro que bueno, pues lo que más siento es por la gente, ¿no? Por cómo se ha volcado durante todo el año y no hemos hecho una buena campaña, ¿no? Y quieras o no, pues se fastidia. ¿Se hace más duro bajar con 43 puntos? Se hace duro bajar, da igual los puntos, pero bajan, ¿no? Pero hemos estado, sí, es verdad que hemos estado todo el año sufriendo, hemos estado ahí abajo y por así decirlo no nos ha acompañado a la suerte, ¿no? Está claro que ya es un momento muy jodido y la verdad que bueno, pues hay que levantarse, ¿no? Está claro. Decía Lotina que quizás era por el arbitraje de Gijón, pero yo creo que hay que mirar más allá, ¿no? Sí. En lo que ha hecho mal el Depor. Sí, no va a ser ni por el arbitraje de Gijón ni por el partido de hoy, que yo creo que todos los que hemos salido al campo pues, lo hemos dado todo. Ya te digo que bueno, sería diferente si alguna ocasión hubiera entrado, pero hoy no quería entrar y la verdad que está todo el vestuario muy fastidiado, ¿no? Pero bueno, yo te digo que toca levantarse y hay que volver a este equipo a primera división. Cuanto antes, si puede ser el año que viene mejor. Efectivamente. ¿Algo más? ¿Qué va a pasar ahora, Ricky? Muchos cambios, ¿no? Bueno, es una dinámica jodida, ¿no? Me imagino que si eran muchos, nos quedaremos otros. Y entre todos pues tenemos que sacar esto. ¿Tú estás dispuesto a jugar en segunda? Yo sí. Gracias, Ricky. Gracias. Palabras de...